Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con Wex, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué lo vamos a empezar a trabajar con ella? Porque no hace falta hacer el CAICE para registrarnos algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. ¿Vale? Evidentemente, si, te, si haces el KIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que no, nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. ¿vale? Tienes ahora mismo spot 0 fees. ¿vale? Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días tienes hasta, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las, las tareas? Registrarte, muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿vale? Fijaos, si te registras, 500. Si, te, si, si haces el KIC, 500, pero no es necesario. Trading sin KIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes eh, 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de, de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo, ¿vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000, ¿vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, pues tienes para depositar y luego tienes para retirar, pero no hace falta hacer el CAICE y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto Futuros, Futuros Pro como Contado, ¿vale? Webs, Trading... Sin K y C, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el KIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tenemos un ganador insospechado en este mercado altista que tampoco es. Alcista y tampoco está en mercado. ¿Y por qué decimos esto? Porque no suben muchas criptos. Bitcoin está en la zona de máximos. Podemos decir que está en los all-time high, 2 o 3 mil dólares por debajo. Tampoco es tanto. Ethereum está bastante lejos de los all-time high, pese a que le han dado el, el ETF. Y el verdadero ganador de todo esto, ¿qué pensáis que es? XRP el nuevo sistema cuántico financiero. Jo, 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 jo. <laughs> idiota. Me encantan los grupos estos donde ponen, hemos llegado a un acuerdo, no sé qué, el nuevo PowerPoint, la nueva presentación, el tal, eh, como dice el señor José Alfonso, el PowerPoint lo aguanta todo. Eh, idiota, ¿no? Pues el que era el bandido, el pirata del sistema que es Binance, es el valor, que ha superado los all time high. Aquí tenemos BNB. Vamos a, a ver el gráfico. 100.000 millones de capitalización diluida. Es una barbaridad, pero bueno, perfectamente puede ser el mercado. Fijaos, aquí está. Y eh, por encima ha superado los 700 dólares. El máximo lo ha tenido en 720, más o menos. Y bueno, pues puede que le quede algo de recorrido, 900, 1000 seguramente. Eh, y es el que ha, nos ha sorprendido más. Ha hecho la figura que tiene que hacer: una subida, tres máximos en la misma zona. Una, digamos, el típico movimiento raro en la zona de máximos: que es esto. Y pum, para arriba. Objetivo: pues los 1000. ¿vale? Y aquí con Wix. W -E x pues esta es la, la estrategia. ¿Cuál sería la estrategia? Pues evidentemente, ahora mismo tenemos nuestro gráfico de 12 horas o 4 horas, el RSI está sobrecomprado, va a tener una ligera corrección, lo sabemos, y en cuanto acabe esa corrección, podemos poner la corrección de este estilo. En cuanto acabe esta corrección que pensamos no va a caer más allá de los 670 dólares, más bien queremos que se va a quedar en los 690 dólares, pues tendrá una subida y vemos el objetivo de los 1.000, ¿vale? De 700 a 1.000 tenemos fácilmente un 40% de subida que se puede, digamos, capitalizar. Entonces, ahora sobre compra, ya se ve claramente en el gráfico. Vale, perfecto, pues nos salimos, tomamos beneficios, esperamos una corrección y buscamos el objetivo de los 1000 en el largo plazo en este bull market, que es un 40% de subida. Entonces, Binance, que era el pirata del Caribe, que era el, el, la piedra angular del sistema y que se si caía, se iba a tomar por saco, pues en este sentido aquí lo tenemos perfectamente claro. Pues nada a comprar Binance, que es el objetivo con un objetivo de 700 a 1000. Un abrazo y hasta siempre.